ahorita la esposa del señor gobernador de Alejandro Moreno está haciendo unas giras y está tomando en cuenta mucho a las mujeres. El Instituto de la Mujer igual está haciendo un gran trabajo. En Campeche se ha trabajado arduamente para que las mujeres indígenas tengan los mismos derechos que los hombres, pues el gobernador Alejandro Moreno y su esposa Cristel Castañón de Moreno se han encargado de que así sea, afirmó la consejera nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, Claudio Muñoz Huicap. El señor gobernador ha impulsado mucho, en la Casa de Justicia se están llevando a cabo con los bilingües que están participando, se está tomando en cuenta también toda la demanda que se está llevando a cabo. Y aunque admite que en Campeche aún existe discriminación hacia las mujeres indígenas, asegura que gracias a las acciones de apoyo implementadas por diversas instituciones, se ha logrado ser uno de los estados que menor índice presenta. Es por ello que Muñoz Huicap asegura que seguirá luchando a nivel nacional para que todas las mujeres dejen de sufrir maltratos y discriminación para vivir en igualdad de género. Nosotros aquí en el estado no tenemos tanta violencia. Sí existe porque sí hay. Estamos ahorita recorriendo el estado, sí hay, pero no es tanto como los de otros países, otros estados. Vamos a seguir luchando para que no las mujeres que siempre han sido las discriminaciones y la violencia entre familiar y físicos y otros momentos que han pasado las mujeres. Este consejo es del país, vamos a sumarnos con todos los estados para seguir abogando por las mujeres indígenas. Con imágenes de Jorge Méndez para Telemar Noticias, Candy García.